Hola amigos, sean bienvenidos a su curso de Historia del Perú. Hoy hablaremos sobre la arquitectura inca. La arquitectura tuvo un rol importante en el crecimiento y funcionamiento del Tahuantinsuyo, ya que era símbolo del poder incaico. Construir los grandes complejos requería una inversión en mano de obra, logística y recursos. Por ello, su monumentalidad servía como recordatorio del gran poder del Inca a las poblaciones locales. La forma de construir de los Incas fue sencilla, reflejaba solidez, simetría y tenía una perfecta armonía con su entorno natural. Los Incas edificaron todas sus construcciones de manera estable y sólida, lo cual se ha evidenciado a través del tiempo en sus templos y viviendas usando piedra, paja y madera, siempre respetando el relieve geográfico, sobreviviendo de esta manera sus construcciones hasta la actualidad. A continuación, algunos ejemplos destacados de edificaciones que tuvieron funciones religiosas, militares y civiles. El Coricancha o Templo del Sol fue el más importante santuario ubicado en el Cusco. En él se veneraba a las grandes divinidades incas como el sol y la luna. Además, era conocido como la residencia donde habitó la pareja mítica que fundó el Cusco. Estamos hablando de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuando los primeros españoles llegaron a la ciudad del Cusco, luego de la derrota de Atahualpa y Cajamarca, se quedaron sorprendidos ante la monumental arquitectura del Coricancha, pues sus muros estaban revestidos con láminas de oro y plata. Sobre esta monumental estructura se construyó el convento de Santo Domingo durante la colonia. Ollantaytambo está ubicado a unos 70 kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco, en el Valle del Urubamba, conocido también como Valle Sagrado. Pachacútec ordenó la construcción de este impresionante sitio arqueológico, que incluye monumentos, estructuras y terrazas agrícolas, como parte de su propiedad real. Allí se encuentra el Incamisana, un acueducto tallado en la montaña, que es parte de un complejo de fuentes, canales y conductos que revelan un sorprendente conocimiento de la ingeniería hidráulica. Sacsayhuamán está situado sobre una colina desde donde se pueden observar el valle y la ciudad. En este sitio hay un Usnu o plataforma del Inca, una gran plaza e inmensas terrazas, por lo que se piensa que fue una fortaleza. Además, fue allí donde se libraron cruentas batallas lideradas por la resistencia inca que trató de reconquistar el Cusco y expulsar a los españoles, pues era un sitio estratégico para mantener el control de la ciudad. Los primeros españoles que llegaron al Cusco cuentan que en Sacsayhuamán se guardaban armamentos militares y otros productos. Vilcahuamán. Este es un centro religioso y administrativo que fue construido en la provincia de Vilcahuamán, en el actual departamento de Ayacucho. Según las crónicas, en su época contó con 40.000 habitantes. El centro de la ciudad estaba formado por una gran plaza, donde se realizaban las ceremonias, que requerían sacrificios. A su alrededor se levantaban dos edificios principales, el Templo del Sol y el de la Luna. Machu Picchu, el complejo arquitectónico de Machu Picchu, considerado una de las siete maravillas del mundo moderno. Está ubicado en la provincia de Urubamba, a 112 kilómetros de la ciudad del Cusco. Fue propiedad real del Inca Pachacútec, quien al parecer lo utilizaba como lugar de descanso. Allí, el Inca recibía visitas de la nobleza de privilegio y la élite gobernante, y lo acompañaban aproximadamente 500 personas. Entre ellas estaban las Akyas, que eran las mujeres escogidas, los sacerdotes, los guerreros y otros trabajadores. En Machu Picchu se distinguían dos zonas, la urbana ceremonial y la agrícola. También se desarrollaron importantes prácticas religiosas relacionadas con la observación de los astros, según lo indica la presencia de templos, fuentes y el Intihuatana, o reloj solar.
Los sacerdotes incas habrían hecho un uso de este conocimiento astronómico para manejar apropiadamente el calendario agrícola y con ello asegurar la subsistencia de la población. Entre 1911 y 1916, el explorador estadounidense Hiram Bingham organizó varias expediciones para visitar y excavar Machu Picchu. Como resultado, Bingham obtuvo gran cantidad de material arqueológico que llevó a los Estados Unidos y que debía devolver al Perú en los años siguientes. Sin embargo, esto no ocurrió sino hasta el 2012, cuando el Perú inició una acción legal para el regreso de las colecciones contra la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde se conservaban los materiales del santuario. Hoy, estos objetos pueden verse en el Museo de Machu Picchu de la Casa Concha, en la ciudad del Cusco, Choquequirao. Este complejo arquitectónico inca se localiza hacia el lado oeste del Nevado de Salcantay, en la cordillera de Vilcabamba, provincia de la Convención, en el departamento del Cusco. Por su ubicación, aparte de una vista privilegiada de la cuenca del río Apurímac, la población residente en Choquequirao podía aprovechar varios pisos ecológicos, así como establecer contacto con la selva del Amazonas y la ciudad del Cusco. El sitio de gran extensión se divide en varios sectores, entre los que destacan áreas ceremoniales, complejos de viviendas, una plaza principal, andenes, canales de riego y un sector de andenes provisto de muros con diseños de llamas. Debido a su difícil acceso y a la abundante vegetación que lo cubre, Choquequirao empezó a ser estudiado recién en la última década. Además de contar con diversos ecosistemas y de ser comparable con Machu Picchu, la ciudadela de Choquequirao es muy importante para entender los años posteriores a la llegada de los españoles, ya que parece que fue uno de los complejos arquitectónicos construidos en la zona de Vilcabamba para servir de refugio a Manco Inca y sus descendientes, los llamados Incas de Vilcabamba. Formas arquitectónicas. Los incas establecieron diferentes tipos de estructuras para organizar el espacio de sus palacios y templos. Estos elementos de construcción se repetían en todas las regiones, sea en barro, piedra o en una combinación de ambos, y pasaron a formar parte de los símbolos de la presencia inca y el poder imperial. Los incas no siempre usaban el barro u otros materiales para unir las rocas en sus muros. En muchos casos pulían las piedras con su extrema precisión para hacerlas encajar. Las formas arquitectónicas típicas de los incas fueron tres: las canchas, las callancas y los uxnus. Las canchas, el tipo de composición arquitectónica más común entre los incas fueron las canchas, que eran espacios rodeados por un cerco rectangular dentro del cual se levantaban templos, patios o viviendas. Las callancas eran edificios rectangulares, generalmente cercanos a las grandes plazas. Pudieron albergar a un grupo numeroso de visitantes que participaban en las ceremonias. Los uxnus eran estructuras piramidales truncas que servían como espacio para realizar ceremonias. Desde la cúspide de estos edificios, el inca o algún representante dirigía un determinado tipo de ceremonia. Maquetas arquitectónicas. Antes de construir edificios, proyectos hidráulicos y obras de gran envergadura, los ingenieros incas elaboraban maquetas que les permitían preparar el diseño, perfeccionar las propuestas y organizar mejor el trabajo. Estas maquetas podían hacerse con piedra, madera, cerámica o tal vez otro material. Un ejemplo notable de maqueta que ha perdurado hasta la actualidad por el tipo de material que es la piedra del Sahuite, localizada en Abancay. Se trata de un bloque sólido de roca sobre el que parece proyectarse el sistema de riego de la zona. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse aquí abajo y darle me gusta. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense.